Bueno chicos, pues nuevo vídeo de Fórmula 1 online. Me metí aquí en una lobby, no preguntéis por qué, pero el 25%. Y por cierto, vamos a escoger aquí piloto. Y bueno, pues a ver qué podemos hacer en esta lobby. No sé qué coche cogerme, la verdad, que ahora estoy bastante indeciso. Tenemos aquí un Mercedes, tenemos a Nico Rosberg, pero no sé, no me apetece. A ver qué nos podemos coger. Tenemos a quién... A Jenson Button, me han quitado a Alonso, tío. No sé quién cogerme, y Carlos Sainz. Ah, Carlitos, venga, vamos con Carlitos Sainz, con un buen Toro Rosso. Vale, colisiones activados, da el monoplaza completo. Ojo que esta carrera es seria, ¿eh? Vale, venga, ¿ahora con qué salimos? ¿Con el super blando o con el blando? Igual me la juego con el blando para montar el super blando después. A ver. Ultra blando. A ver, preferencia de gestión de neumáticos. La siguiente asignación de neumáticos se le inicia para una preferencia por compuestos más blandos y rápidos. Duros y resistentes. Esta, los más duros. Venga, va. Me la voy a jugar al principio para ir poco a poco y luego voy a meter los ultra blandos al final. Imagino que será eso, porque tampoco me ha dejado ahí escoger los neumáticos. Bueno, el caso, estamos ahora mismo 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas. Cuidado que con 12 podemos hacer una gran carrera. Vale, venga, concentración. Vamos a por nuestra fast lap. Vale, venga, va, vamos. A ver, ultra blandos y los super, vale. Vamos a ir con los super, a ver si podemos hacer una vuelta decente. Nada, pues vamos al circuito. Lo mejor de esto es que tendría que estar en la cama dentro de media hora y no sé cuánto va a durar esto, así que espero que me merezca la pena. Y hagamos aquí una buena carrera. A ver qué tal. Bueno, de momento la primera la hemos hecho decente, la curva. No es tan mal. No sé cuál voy. A ver si marco el récord, imagino que no lo marco ni de coño, pero bueno. Bueno, estamos haciendo una vuelta bastante limpia, que es lo que cuenta. Imagino que el último no saldré. De momento estamos haciendo una vuelta buena. Más con neumáticos duros. Yo creo que con quedar quinto o sexto me doy con un cantito en los dientes. Vale, ahí está. Bueno, no va a ser una buena vuelta buena. Yo creo que estaré en torno a 1.11, 1.12. Una vuelta buena aquí sería 1.9. Incluso 1.8. Bueno, no ha sido tan mala vuelta. A ver qué tiempo hacen. 1.8, ahí está. Uf, qué vueltaza. 1.9, 9. No es tan mal, ¿eh? Imagino que habré clasificado entre los 5 primeros. No ha sido mala vuelta. Ahí está, quinto. Vale, estrategia de la carrera. Vamos a ver, vale. Está despejado. Tienes del coche. Equilibrada, no tengo. Es muy triste, pero en esta Fórmula 1 no he hecho reglaje, soy un vago de cojones. Vale, combustible 22 kilos, vamos a dejar tal y como está. Estrategia, pim pam, pues sí, va a ser básicamente esto: una parada, 18 vueltas. A ver qué. Estirar este neumático lo máximo que pueda. Así que bueno, comenzamos carrera. Creo que no hay vuelta de formación, creo que no. Y lo importante es sobrevivir en estas primeras vueltas. Espero que se porte la gente que haya detrás y que no me manden a la mierda en la primera curva. Habrá que verlo. Y a ver si, lo dicho, vamos a intentar hacer buena carrera, que me tengo que ir a la cama al acabar esto. Uf, Dios mío, qué semáforo, cómo ha durado. Uy, Dios mío. Ay, Dios mío, ese. Uy, qué miedo me está dando ese. Bueno, no está mal esta primera curva. Andrea Verde, devuélveme mi quinta posición, te lo ruego. Ahí está, gracias. Dios mío, qué bien se ha metido ahí el quinto, ¿eh? Uf, es gente limpia, no me lo puedo creer. Giris limpios. Vale, hay que aguantar aquí el ritmo que llevan porque luego tendremos nosotros el ultra blando, hay que recordarlo. De momento, con mantenernos por aquí estamos bastante contentos. Ojito por delante que no haya un safety car ni nada, que también puede haber. Se ha tocado, se ha tocado. El quinto con el cuarto se han tocado. Se han tocado, cuidado compi que entro por tu derecha. No sé yo si me cederá, me da miedo, ¿eh? Vale, es gente por lo que estoy viendo que no es sucia. Es gente que por lo menos se está portando. Y ojito por delante que parece que puede haber el primer abandono. Uy, 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 uy. No me la estoy jugando por miedo a chocarme, tío. Vale, uff, madre mía, se me está acercando el séptimo. Me está pegando rebufo, madre mía, cómo está corriendo.
Vale, venga, venga, venga. Intentar pillarlo ahora yo el rebufo. No sé si lanzarme por la derecha. Va a estar complicado. Bueno, de momento estamos aguantando. Joder, como corren de delante, tío. O sea, pasó 50 pueblos. O a ver si puedo reincorporarme por la derecha. Ahí estamos. Además con DRS. Ahí estamos. Uf, madre mía, cómo se ha incorporado. Muy peligroso. Vale, tenemos el tiro de piedra al tercero. Uf, safety car. Ojito, safety car. Uf. Sería poner los super ya hasta el final. Que va a poner los ultra en la vuelta 10 y ya está. El safety este, la verdad que me jodió un poco, pero bueno. Vamos a seguir yendo primeros. Habrá que ver cómo vamos de neumatici. Uf. Podría jugarme al entrar ahora a montar los super blandos. Serían 7 vueltas. Alcanzar la cola e intentar adelantarlos a todos. O a ver si me sale. Coño, ¡hala, qué mariconada! Está puesto esto en automático. Vale, venga, va. He entrado más que nada. Compañía en boxes. Ay, qué pringado que va a tener que esperar. He parado más que nada porque pensándolo bien, yo creo que con el ultra blando. Ah, no, el que es. Pero el pringado ha sido yo. Pensándolo bien con el ultra blando, vamos a tener que quedar ahora chichito. O sea, que vamos a tener que correr. He confundido el toro rosso con el Red Bull que tenía por detrás. Me daría la vida otro safety car. Vale, ahora tenemos mejores neumáticos. Eso es lo bueno. Así que vamos a darle chichilla. Uf, madre mía, cómo vuelan. Cómo vuelan y cómo se desgastan. Vamos a poner enriquecida. Cómo se desgastan los traseros, sobre todo. Es impresionante. Oh, madre mía, si es que vas volando con estos neumáticos, es impresionante. Ya veréis, la siguiente vuelta rápida, si no me estorban mucho, será mía. Vale, venga, vamos a por la cabeza. No me gusta un pelo esta gente, se están dando de... ¡Hostias! ¡Lol, tío! ¡Qué lagazo! Menos mal que no se me ha tocado mucho el alerón, pero Dios mío, vaya hostia. A ver, reparar daños del alerón, ¿no? No quiero ya aquí liarla. Cago en tu puta madre, tío. ¿Por qué me tapa ahí, tío? Buah, qué cerdo. Nos tengo que fuquear. Nos tengo que puto fuquear a esta gente. Los neumáticos que llevo hay que reventarlos. La siguiente vuelta hay DRS, por cierto. Vale, tenemos aquí a todos. Los tenemos a todos, tío. Vamos. Por Dios, tío, madre mía, el de los lagazos. Es que encima le toco y no se me rompe el coche. Vale, venga, va. Buen adelantamiento, a por el siguiente. El hombre este lo estamos pillando ya, estamos en el podio, que es el objetivo que yo tengo, pero espero no tener que parar otra vez, porque madre mía, los neumáticos cómo van. Uy, Dios mío, cómo se está yendo esto ya. A ver, cambiar estrategia. No.
he puesto ahí esa estrategia nueva, por si acaso. Pues, tiene que haber un safety car, tío. Porque no sé si llego en podio. Estoy rodando ahora en nudo C4, espero mantener el ritmo ese por lo menos. André María por la parte delantera. ¿Qué ha pasado? Bueno. Ojito que vamos segundos. Que se la han pegado. Más se la han pegado con el octavo, tío. Ha sido algo bastante raro. Vale, espero que no me adelante aquí. Tiene DRS ahora mismo. Bueno, tiene DRS después. Uf, voy a tirar mal interior. Vete por el exterior, hombre. Imagino que... Uy, madre mía, cómo ha traccionado, chaval. Intentar... Uy, va a tener DRS. Adiós. Madre mía, qué diferencia de neumático. El DRS lo tengo yo. Vale, es el octavo, tío. Pero ¿por qué está...? Madre mía, está dándolo a tope el octavo. Espero que no me lo líe. Voy a querer mi podio. Porque mi estrategia ha sido una mierda. Me cago en 10. ¿Te pasa si te adelanto? Dime que sí. Pues no, no te adelanto porque mis neumáticos están en la mierdísima. Oh, se me va el podio, tío. Soy retrasadísimo. Bueno, a ver si en la última vuelta puedo hacer magia. Verás tú el pinchazo que voy a tener, ¿eh? Porque ahora no estoy gestionando, estoy yendo a por el tercero. Verás tú si no me quedo sin gasolina. Venga, bonito, tener un error o algo, que me hace ilusión. Que estoy grabando, vas a salir en YouTube, hombre, puedes ser el héroe de este vídeo. Fuah, madre mía. Va, chicos, apuestas en los comentarios, colpetantes, el derecho o el izquierdo. Que luego digáis que los ultrablandos no se pueden gestionar. Fua, esto va a petar en cualquier momento, ¿eh? Eso va a petar en cualquier momento, Dios mío. Bueno, aún así no está mal. Con la mierda de estrategia que ha hecho, un cuarto puesto no está ni tan mal, tío. Mierda, no bloquees, no bloquees. Uy, al 90%, 91%. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que ahí viene el quinto. No, 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 hombre, quinto no, ¿eh? El quinto no. El puesto de Fernando Alonso cuando estaba en McLaren, no, ¿eh? Gasolina, pobre, Dios mío, qué final más triste de carrera, tío. Es que por acabar no voy a acabar ni con gasolina. Ay, que me ha chocado. Bueno, lo siento. Ay, Dios mío. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que se me va esto, tío! ¡Que no agarra! ¡No, no, no! ¡Ay, qué triste que me adelanta la máquina! ¡Al 98% y no pincha, tío! ¡Pero esto qué brujería es esta! ¡Pero no agarra, tío! ¡Trompea esto que flipas! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Pero qué hombre más rencoroso! ¡Casi sin querer, hombre! ¡Madre mía! Vale, vale, ya ha pinchado, pero ha quedado al 100%. ¡Corre, corre! ¡Séptimo! ¡Sí! Ay, Dios mío, qué carrera más triste, tío. Quedo quinto. Ay, joder, la peor estrategia que he hecho yo creo que en mi vida, tío. Joder, qué mierda de vuelta. Mira, 1-0-9-8, que es lo que yo hice con los superblandos. O sea, es que me jodió el safety car, tío. Me cago en el safety car ese de mierda. Y luego también que soy tontísimo, tío. Tenía que haber aguantado mi parada hasta la vuelta 10. Y luego voy a tirar con el ultra. Ah, tío. Ay, joder, qué triste, tío. Bueno, chicos, bueno, por lo menos hemos quedado aquí quintos. No está nada mal. Vaya carrera más triste, tío. Menudo final, tío. Impresionante. Buah. Clasificación de constructores. 35, bueno. No, ni tan mal. Ay, Dios mío. Bueno, chicos, pues hasta aquí ha llegado esta carrera tan lamentable. Ha sido horrible, pero horrible, tío. Es que soy tontísimo, de verdad. Soy súper tontísimo. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabéis, dejad un buen like favorito. Suscribiros si no estáis y nos vemos en la siguiente. Bye, bye.